El segmento, la columna de Pedro Peretti, con quien ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Te presento y entro en tema. Una resolución del Ministerio de Agricultura que ya tenía. De pie a nuestro país. Muy bien, el segmento, la columna de Pedro Peretti, con quien ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Te presento y entro en tema. Una resolución del Ministerio de Agricultura que ya está teniendo algunas críticas y algunos rechazos. Y en la letra de la resolución leí que habla de reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales o insolventes. Y estamos hablando de la producción de carne, de lácteos, de semillas y de la exportación. Así que la pregunta que decanta de aquí es, ¿hay circuitos informales de exportación? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, felicito, un gusto verte desde lejos, pero verte al fin. Sí, por supuesto, han sido descubiertos más de 40 empresas fantasmas que subfacturaban a partir de una triangulación en Montevideo y a partir de ahí el gobierno tomó una decisión, porque eso impactaba en el mercado interno. A partir de ahí el gobierno tomó la decisión de hacer una declaración jurada previa a la exportación y poner un precio de referencia similar al que hay en los granos, para evitar que estos circuitos informales, evasores, trianguladores y que afectan tanto la comercialización de carne y aumentan los precios artificialmente en el mercado interno, se le ponga un fin, se le ponga un límite, porque. Pero se han tomado otras decisiones también, felicitar en ese tema, ¿eh? Me parece que una muy importante es que se está analizando que a partir del 1 de febrero del año 2022 se va a cambiar la forma de comercializar las medias res en la República Argentina, se va a ir al troceo, se va a vender por corte, se va a vender por cuarto delantero, cuarto trasero, por asado, por plancha de asado, y eso también va a ayudar a bajar el precio para tener una comercialización más razonable y más sin tantos desperdicios en las medias res. Bien, algún dato más, muy, muy, muy rápido, si pudieras detallarlo. ¿Cómo es esa triangulación que se hace con Paraguay? Me viene a la mente Vicentín, ¿no? Porque hablamos mucho de ese tema con Vicentín, me imagino que son circuitos similares, pero a grandes rasgos, si pudieras comentarlo. La que se descubrió fue con Uruguay. Eran 40 empresas, que es una herencia de la época de Macri, de estas sociedades informales que se arman, de estas sociedades que se arman rápidamente, que son instrumentos idóneos para evadir, que se han armado para evadir, y se han descubierto 40 de estas empresas ahí que ni siquiera liquidaban, algunas no liquidaron ni un dólar de lo que exportaron en el mercado argentino, ni uno. O sea que era todo y pura evasión. Y la verdad que de esto está todo el mundo contento con esto, porque lo único que digo, los que están en el mercado legal de carnes están muy contentos porque esto le da transparencia al mercado. Lo único que increíblemente se oponen, porque ya no saben a qué oponerse, son los de la mesa de enlace, que han sacado un comunicado que realmente es para el análisis. Sí, bueno, Pedro, esto entonces va a tener impacto en los precios en el mercado interno, lo de la carne con más medidas a partir del año que viene, pero lo que tiene que ver con los lácteos y con las harinas, con los granos, mejor dicho. Bueno, también, Ahí estamos digo, viendo va a tener impacto. el comunicado de la mesa de enlace, lo tenemos en pantalla, Pedro. Sí, es un comunicado que merece un párrafo, Dale, nos quedamos ahí, dale. porque es el único comunicado que uno puede visualizar que defiende a los evasores. Es un comunicado para defender la comercialización ilegal de carne en la República Argentina. Es increíble. Que se busque y se proteja de esta manera el comercio informal por el solo hecho de oponerse. Además, el comunicado tiene algunos errores conceptuales que son realmente llamativos a esta altura del partido. Por ejemplo, dice de que no hay contradicción en el mercado, en el precio de la carne, no es producto de una contradicción entre el mercado interno y el mercado externo. Cuando todo el mundo sabe, absolutamente todo el mundo sabe, que la carne duplicó su valor internacional en los últimos años, lo duplicó. O sea, significa que por eso se vendieron 975 mil toneladas de carne. Es increíble que se niegue este dato incontrastable en la realidad. ¿Y sabes por qué se hace esto, Felicita? Porque lo único que se persigue no es el fin de mejorar la calidad de la exportación de carnes argentinas ni defender los intereses de los productores. Lo único que se persigue es desgastar al gobierno, es tratar de tomar medidas y posicionamientos políticos que no tienen que ver con el punto gremial específico, sino que tienen que ver con el posicionamiento político para tratar de desgastar y sumarse a esta embestida antidemocrática que está sufriendo el gobierno de Alberto y de Cristina.
Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches. Salud y cosecha para todos y buenas noches para todos y todas, ¿eh? Pedro Peretti con su habitual columna. Vamos a hacer una pausa.